tiene un poco de riesgo esto que haberlo planteado así, porque tiene los riesgos del paradigma del gobernar, porque hemos planteado primero la teoría y luego la práctica, ¿no? Entonces, más bien el paradigma del habitar es más teoría práctica a la vez, entrando en diálogo y fecundándose mutuamente. Primero plantear lo teórico y luego lo práctico, tiene el problema de que ahora veamos lo práctico. Vamos a empezar, si os parece. ¿Sí? Me encanta ver tantas sonrisas, esto tampoco es muy temprano, con lo cual este curso de verano es muy blando, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de sufrimiento, está bien. Bueno, eso es lo que está bien, eso es lo bueno. Vale, vamos a comenzar la segunda jornada del curso de verano de tecnologías blandas y, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de como del día de hoy, lo que vamos a hacer y tal, más horarios como para tenerlos en cuenta. Primero vamos a hacer una pequeña contextualización de la sesión de ayer, un repaso, más que nada como, bueno, pues para quien no pudo estar por la mañana o para recordar alguna de las cosas que dijo Amador. Luego ya vamos a empezar con el bloque del día de hoy, que en este tridente un poco en el que vamos a acercarnos a las tecnologías blandas de organizarnos, comportarnos y comunicarnos. Esta sesión la vamos a dedicar a la parte de comportarnos y va a ser Sayoa quien nos acompañe y quien nos guíe en este camino. Y luego, pues por la tarde, la mañana la vamos a hacer más discursiva, más en esta sala, y la tarde será igual que hicimos ayer, una sesión más práctica en la misma sala, en la sala de abajo, en la sala Oteiza. ¿Vale? Como los horarios terminaremos a las 2, habrá un descanso de 12 a 12 y media, en el que os pedimos también un poco de no sé si es eficacia o sea, qué es, pero vamos, que a las 12 y media estemos aquí para empezar y no comernos el tiempo y sobre todo que no se alarguen para no ir derivando retrasos. Luego a las 2 iremos a comer también como ayer, si queréis que comamos juntas iríamos a la Torre Iberdrola como hicimos ayer y luego por la tarde pues la sesión será de 4 a 7, también un poco, que también a poder ser que seamos un poco puntuales para sobre todo para no interrumpir el proceso, porque como va a ser más práctico, pues eso. Y bueno, si os parece, hacemos un poco un repaso de lo que nos contó ayer Amador, ¿no? Ayer Amador nos venía o nos trajo como para hablar un poco de organización o de organizarnos estos dos paradigmas, ¿no? Que tal como los contaba podían ser un poco antagónicos el uno del otro, ¿no? El paradigma de gobernar versus el paradigma de habitar, ¿no? Y nos hablaba cómo funcionaba este paradigma de gobernar, que en el fondo está muy instalado todavía, en nuestra manera o la tendencia que tenemos a la hora de organizarnos, ¿no? Cómo ese paradigma de gobernar pasaba por atreverse a pensar, con esa reflexión que hacía, o ese repaso que hacía un poco desde la filosofía, ¿no? De tomar distancia del problema, la abstracción, arrancarse los ojos, la razón, etcétera, etcétera. Ese pensar lo que debe de hacerse, ¿no? Esa ley, es decir, eso que es algo por encima de nosotros, por encima de la situación, por encima de lo que hay, y luego aplicarlo a la realidad, de alguna manera doblegar la realidad, ¿no? Y luego hablaba de habitar en esa, sobre todo como siendo, tomando conciencia de aquello de la potencia de lo que existe, ¿no? Y hablaba de la ola y cómo, bueno, de cómo aprovechar primero, cómo percibir, identificar lo que está existiendo, cómo detectarlo y entrar en contacto con eso que está ocurriendo y luego cómo acompañar, favorecer y cuidar eso que está ocurriendo, ¿no? Esa potencialidad, como en lo imprevisto estaba la potencia y tal. En el fondo un poco involucrarse y también, ¿no? Realmente habitar significaba eso, involucrarse un poco con lo que está existiendo. Y era chulo la imagen que traía, ¿no? Que en un momento dijo, traía muchas referencias así como de imaginario oriental, chino, ¿no? Y la idea esa de folle, etcétera, etcétera. Luego, por la tarde, en el momento de la... Bueno, luego estuvo también haciéndonos ejemplificación, pero bueno, o sea, no como una demostración práctica de lo que eran estos dos paradigmas, pero sí como una ejemplificación de dónde había visto, dónde identificaba este tipo de cuestiones, y entonces nos traía los ejemplos del 15M, diferenciando la asamblea y el campamento, de la tabacalera Madrid, con todas las problemáticas que había en la asamblea o de organización y cómo la cocina había conseguido funcionar de otra manera, y luego el campo de la cebada, que no dio tiempo a traerlo, que hubiera sido interesante, en el que hablaba más de bandas de interés o de grupos de interés, ¿no?
Bueno, por la tarde, lo que estuvimos haciendo en la práctica esta de la excavación, de ir un poco, profundizar un poco en los conceptos, estuvimos viendo o emergía, en cierta manera, cómo en todo gobierno, o sea, cómo gobernar y habitar no son tan antagónicos o cómo están relacionados, ¿no? Realmente, cuando va del uno al otro, es donde ocurren esas tensiones, y todo el rato en los ejemplos que aparecían era como esa tensión entre lo que pretende ser cabeza, ¿no? Este pensamiento más de gobernar, y entonces hablaba de generar la estrategia, de toda la cuestión del partido, etcétera, etcétera, y cómo el habitar es un poco más un cuerpo, ¿no? Y significa ser cuerpo, y un poco en esa tensión, ¿no? Y creo que él tampoco lo planteaba en claves de bueno, malo, conveniente, inconveniente, sino que también era como una especie, era como una búsqueda de ese punto más común, ¿no? Cómo coordinar, o cómo compaginar, o cómo extraer, o cómo articular ambas cuestiones. Y ahí pues traía, o salieron un montón de, digamos, de, o, no sé, de ideas, o de frases, o de cuestiones que podían ser interesantes, ¿no? La idea está de pensacción, que no lo dijo en ningún momento, pero sí que estaba siempre presente, ¿no? En pensar y actuar, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera pensar y actuar al mismo tiempo, o que no hubiera esa disolución entre uno y otro, ¿no? Y luego sí salía como estos ejemplos de la necesidad de multiplicar espacios de deliberación, ¿no? De no como constreñirlos tanto a un lugar, a la asamblea, ¿no? Como espacio o como dispositivo de gobierno, sino multiplicar lo que ocurriesen y cómo al final pues las decisiones acaban prendiendo, ¿no? Y luego, no sé, lo que traía también era dijo un montón de frases que creo que estarán ahí entre tweets y apuntes, que eran interesantes, ¿no? Como, bueno, desde cómo nuestras organizaciones siguen moldeadas o siguen estando moldeadas por una lógica de gobierno, la potencia en la vida es lo involuntario, ¿no? La frase, la cita de Deleuze. Bueno, y creo que también, o por dejarlo de alguna manera, veíamos al final, sobre todo de la excavación, cómo incluso necesitábamos hacer ese túnel, ¿no? entre los dos conceptos, entre uno y otro, para unirlos, ¿no? Y también como reflexiones que salieron, era como que el código fuente de cómo se hace es presente, pero que de alguna manera también hay que saber hacerlo, ¿no? Lo que comentaba Paquito, ¿no? De, vale, sí, ¿qué significa acompañar? Que está muy bien decirlo y tal, y se entiende, pero ¿qué es lo que significa acompañar? ¿Qué supone? Etcétera, etcétera. Y cómo lo hacemos, ¿no? Que entiendo también que también es como nuestra voluntad desde la propuesta del curso de verano, no aportar tanto como un conocimiento tácito que lancemos, sino que también sea algo que vayamos construyendo entre todas, ¿no? Como esta lógica de que el conocimiento no se transmite, sino que se genera de una manera colectiva. Entonces, queda un poco también ahí como reto o como siguientes pasos, ¿no? Ir construyendo en estas lógicas, pero sí viendo que en todo gobernar hay un habitar y en todo habitar hay un gobernar, y que en esa tensión es donde de alguna manera pues debemos seguir excavando o trabajando o con la imagen que os guste. Y bueno, con esto ya tenemos este repaso así un poco desde este lado, unilateral total, sin pactar con nadie, pero bueno, que espero que de alguna manera nos sirva para entrar en la jornada de hoy. Y casi os paso con, o pasamos con Sayoa, si te parece bien. ¿Sí? Y Sayoa, bueno, como os decía, con ella vamos a hablar más de dispositivos de comportamiento, tecnologías blandas, dispositivos de comportamiento. Sayoa, ella se presentará más detenidamente, ¿no? Su perfil, cómo quiere presentarse, pero bueno, ella es artista e investigadora y también profesora de la Universidad del País Vasco. Y nos va a hacer un acercamiento también a los dispositivos de comportamiento desde las prácticas artísticas. Su investigación también versa o trabaja sobre prácticas artísticas colaborativas, y bueno, desde ahí es donde nos va a hablar sobre los dispositivos de comportamiento. Así que, Sayoa. Bueno, pues. Micro. Bueno,
Bueno, pues bienvenidas de nuevo hoy aquí. Bueno, estoy como muy contenta de haber podido compartir la sesión de ayer y haberos conocido un poquito más a algunas de vosotras. Y bueno, pues espero que el día de hoy también pues nos vayamos conociendo un poco más y sabiendo pues cada una en qué se mueve, qué le mueva. Bueno, empezaré un poco presentándome. Porque yo creo que algunas me conocéis y otras no tanto. Me gustaría ir luego a la pregunta que lanzaba Andrea, ¿no? Para que no quede en el aire y también si surge algo, si de ayer quedó algo pendiente, pues empecemos por ahí, ¿no? O algo más en relación al propio concepto de tecnologías blandas o de su relación con el arte. Y luego ya pasaré a la presentación. Vale, bueno, me presento así como brevemente y sobre todo también como para entender desde dónde voy a hacer esta presentación, tanto de la jornada de la mañana, que va a ser como más de que os presente un tema y también vosotros podáis como contribuir a lo que presento, ¿no? Y a la tarde como más a través de la práctica, de un dispositivo como más de juego, más lúdico y que ponga un poco en práctica cosas de las que veamos a la mañana. Yo, mi perfil es más de artista y bueno, pues me intereso por todo este mundo de las relaciones entre personas, del comportamiento grupal, cosas que rozan con la sociología, con la psicología social, porque tengo un tipo de práctica en la que no me he centrado tanto en, digamos, objetos artísticos como para colocar en un espacio expositivo, que también he hecho eso, como me ha interesado mucho la experiencia que quedan las personas y poner eso en prioridad, ¿no? Y digamos que el resto de materiales que utilizas como en secundario, ¿no? Y eso hace un cambio bastante grande respecto a centrarte quizás en la producción de arte cuando pones como la mayor fuerza en la materialidad del objeto, tanto en escultura como en pintura, en instalación, incluso hablando de vídeo, ¿no? Y eso me ha llevado a preguntarme sobre las personas, cómo nos movemos unas con otras, ¿no? ¿Qué roles cogemos? ¿Cómo distribuimos el poder cuando nos relacionamos? Y eso me ha hecho llegar a puntos en los que pues, veo que hay interés también como gente que viene como del teatro participativo que le interesa y también como que me cruzo cada vez más con gente pues, eso, de sociología o de psicología, ¿no? Entonces, digamos que eso, creo que soy una experta en moverme en terrenos que no controlo, ¿no? En eso puedo ser una experta, una eterna amateur, ¿no? Pero creo que ese también es como mi potencial, ¿no? Entonces, también la presentación de hoy, pues digamos que bueno, pues por algunos conceptos andaré más como una turista, pero que entiendo que ahí habrá personas de la sala que podáis aportar y digamos que ahí me voy a coger un poco a lo que dijo Amayor ayer, ¿no? Pues crear un hueco en el que otros puedan rellenar. Y quizás mi fuerte sí puede ser más, bueno, puede ser, ¿no? Y llevando a la excavación, no voy a decir puede ni quizás, ¿no? Creo, mi fuerte es el del arte y bueno, pues creo que ahí me puedo responder mejor, ¿no? Pero creo que bueno, que intentéis verlo en el valor ahí, ¿no? En esa intención de conectar, que creo que muchas veces como cada uno estamos en nuestra disciplina, ¿no? y estar en los sitios como de en medio es un poco menos cómodo, pero bueno, pues ahí que ando yo en la experimentación, ¿de acuerdo? Vale, voy a poner la presentación. No quisiera que me pasara como ayer, que yo creo que como las prisas como del comienzo, que no sabes muy bien cómo ubicarte, ¿no? Me hizo como pues tirarme a explayarme excesivamente largo, ¿no? Y a lo mejor con mucha información. Por favor, también, si tenéis cualquier duda o cualquier, no solo duda, sino añadir algo, aportar, interrumpirme y seré consciente como hay cuatro partes en la presentación, después de cada parte como intentar parar.
Bueno, sin más, encuadrarlo también en que estamos en la segunda sesión de este curso titulado Tecnologías blandas, dispositivos de organización, comportamiento y comunicación social. Como sabéis, el curso lo andamos organizando entre Colaborabora y yo, Colaborabora, y nuestra intención es, dentro de una investigación más larga, que esperemos que dure como varios años, ¿no?, poder ir cogiendo y poder ir relacionándonos con diferentes personas, ¿no? Seguramente en esta sala haya personas con las que podamos como más adelante hacer como una colaboración más estrecha. Así que también como el objetivo como de este curso es como intentar ir encontrando cómplices, ¿vale? En este concepto que nos sirve un poco como excusa para poner la atención en un ámbito, ¿no? Vale, vayamos a la pregunta de Andrea, ¿no? Andrea lanzaba tres cosas. Por un lado, esa posible relación de todo esto que estábamos hablando de tecnologías blandas con Pierre Bourdieu, ¿no? Por otro, lo que estábamos hablando de las tecnologías blandas, ¿no?, con las teorías de Pierre Bourdieu, ¿no?, y del hábitus. Una segunda parte de la pregunta hablaba más sobre esa frase que yo colocaba de, bueno, el arte, ¿por qué me puede interesar el arte en todas estas cuestiones de las tecnologías blandas que nos iban como a hablar del poder y así? Y yo decía, bueno, creo que el arte tiene un camino que puede ser menos intencional que cuando se hace uso de las tecnologías blandas, quizás desde la empresa, por ejemplo, ¿no? Y luego una tercera alusión a la idea de hackear. Bueno, en cuanto a Pierre Bourdieu, ¿no?, y del hábitus, sí, yo creo que, digamos que, como decía, mi conocimiento filosófico es, bueno, pues de que me interesa, ¿no?, y que voy como leyendo cosas. No soy una experta en Pierre Bourdieu, pero sí que veo que él a lo que se anda como refiriendo es como las personas de una clase social, ¿no?, tienen una serie de maneras de comportarse que muchas veces aluden o están referenciadas o se parecen a las de otra clase social más alta, ¿no?, y que se van transmitiendo en todas y cada uno de su manera de ser, como que las referencias fueran no las tuyas propias, sino las de otra clase, y en tu comportamiento diario, ¿no?, pues que vas reproduciendo los gustos y las maneras, las ambiciones, lo que consideras bueno, ¿no?, de otras clases. Un poco yo me quedo, como de una manera resumida y seguramente muy torpe, ¿no?, ahí. Creo que las tecnologías blandas sí que lo que estamos hablando es que nosotros tenemos interiorizados una serie de comportamientos que hemos ido aprendiendo tanto en el núcleo familiar como en nuestras relaciones de amistades, la educación, una serie de dogmas de la religión. Hay un montón de factores externos a nosotros que nosotros introyectamos y entendemos como nuestros, ¿no?, que condicionan nuestras maneras de actuar. Entiendo que quizás por ahí se puede hacer el vínculo, y que no solamente sea con Pierre Bourdieu, sino con muchos otros autores. Sobre el tema de menos intencional, yo ahí también lo uno con otra de las referencias que dio ayer Amador, y que para mí también fue como un hallazgo como interesante, ¿no?, el libro de Tratado de la Eficacia de François Julien, ¿no? Y una de las cosas en este proceso de investigar sobre las tecnologías blandas, sobre todas estas procesos, maniobras más intangibles, que yo visualizo casi como una maquinaria intangible, ¿no?, y que nos afectan, que construyen, condicionan, también nos posibilitan los encuentros con los demás y nuestra propia manera de ser, ¿no?, pues que quien posee todas esas herramientas de una manera sofisticada, ¿no?, tiene un poder que muchas veces tú puedes utilizar de una manera voluntariamente como en positivo, lo que tú entiendes como mejor, ¿no? O sea, creo que en general
todas las personas, quiero pensar que tienen como un buen voluntarismo de utilizar las herramientas que tienen, las herramientas poderosas que tienen para lo que ellos entienden que es cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? En esa idea también como platónica que veíamos ayer, cómo debe de ser, pues esa idea ideal, hacerlo de esa manera, ¿no? Con las herramientas que tengo. Creo que el arte, o para mí una de las potencias del arte, como entiendo yo el arte, lo que te permite es dejar un hueco para los demás, proponer un tipo de obra que sea abierta, que no lo cuenta todo, que no, las obras de arte no suelen tener un mensaje unidireccional, sino que el espectador tiene que completar una parte y en ese sentido se escapa a la voluntad del propio autor, ¿no? Es verdad que hay muchos tipos de arte y que no todos los artistas piensan así, ¿no? Pero digamos que las experiencias o el tipo de investigación que estoy llevando intentan abogar por la idea de obra abierta, ¿no? Y por eso, y la importancia de buscar la participación de las personas receptoras o así, ¿no? Del público. Porque siempre te sorprenden, ¿no? Tú planteas un dispositivo y de repente la gente te sale por otro lado, ¿no? Y ahí entra como el manejo del artista, de la incertidumbre y de poder reaccionar y de que de repente tú ibas con una idea y la cosa se va por otro lado, ¿no? Y saberte resituar. Y por último, la idea de hackeo, yo creo que de hackeo, decías Andrea, bueno, pues hackeo. Yo creo que vosotros estáis hablando un poco de hackear determinadas tecnologías, sí, hackear como los sistemas, ¿no? Quizás los sistemas que están establecidos, hackearlos y proponer otros. Y yo creo que en la dinámica de la tarde, en el juego, ¿no? Podemos experimentar al tema del hackeo, ¿no? Va a ser algo así como nos vamos a organizar por grupos, cada grupo va a tener como que diseñar una situación o un juego y pues veremos cómo reacciona el otro grupo al que le proponemos, si lo sigue, si lo hackea. Bueno, ahí habrá espacio para que cada grupo sea como responsable de qué actitud toma respecto al juego y la dinámica del otro, ¿no? Vale. ¿Alguna otra cosa que queráis comentar de la sesión anterior, del encuadre, o algo que haya surgido quizás entre vosotros hablando o durante la comida? O si queréis, si no, pasamos más a la presentación. Bueno, si no, mientras vamos hablando, ¿no? Pues podemos ir como metiendo cuñas, ¿no? Vale. Bueno, pues he titulado así, Arte y comportamiento, y bueno, pues lo voy a hacer como en cuatro partes, ¿no? Una que tiene que ver más, hacer una especie de repaso de corrientes artísticas o manifestaciones, porque no todas son corrientes ni movimientos, ¿no? En las que el comportamiento es un factor reseñable, ¿no? Digamos que si hablamos de comportamiento y miramos hacia las artes, digamos, joder, pues lo primero que tenemos que hablar es del teatro, ¿no? Porque digamos que casi es la disciplina artística, ¿no? Que de manera más central, ¿no? Habla como de la conducta, ¿no? Digamos que mi aproximación va a ser más desde las artes plásticas, las artes visuales, porque también desde la performatividad, ¿no? Y desde el arte público, muchas acciones como de activismo, también se trabaja, ¿no? Y mi bagaje viene más como de las artes visuales y es mi campo de trabajo. Espero que para las personas del arte, supongo que es como un refresco, ¿no? O quizás verlo en panorámica. Para las personas que venís más de sociología, quizás pueda ser como un material más nuevo, ¿no? Y luego, como en esta parte más como de paralelismos entre teorías y experimentos psicosociales y proyectos artísticos de referencia, o sea, aquí todos tenemos nuestras referencias, estas van a ser como las referencias que yo uso más en el terreno del arte participativo, ¿vale?
Y en esta sesión, por favor, sentíos también como libres de añadir o de complementar, contrarrestar, ¿no?, aquello que yo diga en torno más a experimentos psicosociales. Seguramente que algunos que estéis en la sala, que venís más de la acción social o de... o bueno, pues eso, de las dinámicas de grupo y así, pues tenéis mucho que aportar, ¿no? Una tercera parte en la que, bueno, pues digamos que aquí es como un foro bastante discursivo y bastante verbal, pero digamos que mi práctica y mi investigación ha sido, sobre todo a través de la práctica, en los años en los que llevo haciendo proyectos artísticos y en los últimos dentro de la investigación también, ¿no? Así que voy a poner también en relación algunas de las prácticas artísticas con realizadas en colectivo o individualmente con algunas ideas que saco de diferentes autores, ¿no? Vale, que sepáis que no es que de repente yo trabajo, veo a un autor y de repente hago un proyecto en función de esa teoría, sino que el ejercicio ha sido el contrario, ¿no? Vas y planteas un proyecto artístico y de repente, y entonces, como dices, bueno, y desde la teoría, ¿qué es lo que se dice, ¿no? O también, ¿qué he encontrado yo desde la práctica, ¿no? Que es un recorrido, creo que diferente que el de ilustrar una teoría. Y finalmente, bueno, pues intentar extraer algunas de las herramientas, ¿no? Un poco quizás la preocupación de Paquito ayer, ¿no? De decir, bueno, pues yo con esto, ¿qué es lo que me llevo? Ya ¿qué es lo que me llevo? Como de poderlo aplicar, ¿no? Ya desde ahora también aviso, ¿no? Pues bueno, yo he extraído algunas herramientas, pero claro, son herramientas que no entiendo que no las llegas a saber utilizar hasta que las pones en práctica, ¿no? Yo creo que va a ser como más un señalar cosas que un decir, bueno, pues aquí tienes la herramienta y ya estás preparado para utilizarla, ¿no? Creo que es más como, ah, pues eso me puede ir bien, voy a poderlo a poder probar, ¿no? Y así conozco cómo se utiliza, ¿no? Finalmente, pues la propuesta práctica de la tarde, que le he llamado máquinas abstractas, y que, bueno, pues como os comentaba, sobre todo tiene la forma como de inventar un dispositivo en el espacio del COSI, que dicho de manera muy sencilla, es un juego, una situación, puede ser un juego que no sea lúdico, puede ser un juego temerario, puede ser... una idea de juego más amplia, ¿no?, que la de vamos a pasárnoslo bien. O sea, quizás es un juego rozando con los juegos serios o... Bueno, ya lo veremos a la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, voy a intentar hacer eso como... me ha salido una presentación bastante de panorámica, tanto aquí como tanto en cuanto a las corrientes como en ese paralelismo entre obras obras participativas y teorías, ¿no? Y bueno, pues pero en cualquier momento quizás si hay como más interés en una cosa, pues podemos profundizar ahí. Vale, hay muchas corrientes artísticas, muchas manifestaciones, pero quizás he señalado algunas en las que el comportamiento me parecía más de resaltar, ¿no? Y creo que de donde tenía que empezar era desde el dadaísmo, ¿no? A principios del siglo XX, y una actitud bastante como subversiva, de poner en valor el azar, informal, radical, ¿no?, respecto a lo que imperaba hasta entonces de artístico, ¿no? Los dadaístas como jugando sobre todo con el absurdo y bueno, pues ahí tenemos como figura muy de referencia como Marcel Duchamp, pero también Hannah Hawke o Raoul Hassmann, ¿no? Decir que haciendo este proceso te das cuenta tú también de todas las lagunas, de todo lo que pecas, ¿no? De dónde te preguntas si de dónde vienen tus referentes, por qué tienes referentes, muchos que vienen de Norteamérica e ingleses, por qué tus referentes son muchos de hombres y no tantos de mujeres, ¿no? Intentas hacer como una especie
de juego a decir, bueno, pero en estos movimientos, ¿dónde estaban las mujeres, no? Entonces, bueno, desde ahí también decir como pues ese sentimiento de que, bueno, todo se podría mejorar o así, ¿no? ¿Y por qué no tienes tantos referentes de tu contexto cercano, ¿no? Y lo puedes atribuir también cómo se ha construido tu propio conocimiento, ¿no? El surrealismo, ¿no? Como, bueno, pues otra de las figuras así como más más excesivas, ¿no? En cuanto a comportamiento, aunque eso, como tenemos la figura de Dalí y esa relación entre arte y vida, ¿no? Él más desde lo pictórico, pero pues Clocaún más también como investigando desde lo fotográfico su propia situación más trans y creando una serie de fotografías en las que ella investiga ese transvestismo y mezcla de géneros o más en el cine como Luis Buñuel, ¿no? Y pues por aquí también como he rescatado he querido introducir, aunque no pertenece como a la misma época, pero sí que sus obras como nos remiten mucho al mundo surrealista, ¿no? A Niki de Sanfal, ¿no? Y esta instalación en la que construye una vagina gigante, en la que tú te puedes introducir, las personas se pueden introducir, y en la que había como elementos dentro, ¿no? de esa instalación. Junto a Jan Tinguely hacen esta obra, ¿no? En torno a los 60. Y bueno, pues también esta idea como de la instalación como un espacio inmersivo que puede condicionar nuestras sensaciones y bueno, por ahí también hay como otra vía de trabajo entre arte y comportamiento. Unos de los que más han visto esta mezcla entre lo psicosocial, ¿no? Y el arte podrían ser los situacionistas, ¿no? Con todas la psicogeografía, las derivas urbanas, cómo el propio contexto y cómo tú vives el contexto te afecta, ¿no? Y de cambiar nuestros hábitos también de movilidad por la ciudad, ¿no? Ahí como estandarte tendríamos a Guy Debord y bueno, pues su libro sobre el espectáculo, ¿no? La sociedad del espectáculo y como, bueno, pues digamos que el arte participativo yo creo que bebería un poco de ahí, ¿no? De ver cómo muchas manifestaciones artísticas sitúan al receptor del arte como espectador, ¿no? Y qué pasa si las personas receptoras tienen un rol más activo, ¿no? La diferencia entre contemplar y experienciar, ¿no? Que sabemos que instala de manera diferente conceptos e ideas en los cuerpos, ¿no? No porque una sea mejor ni otra, sino que son procesos diferentes, ¿no? El arte de acción, claramente, ¿no? El accionismo, la performance, el happening, el body art, en torno a los 60. Ahí tendríamos la figura de Alan Kaprow, que habla como la educación, este libro radical, ¿no? De su manera de la figura del desartista, ¿no? La educación del desartista y bueno, pues él también, Alan Kaprow, pues juega claramente a esa relación entre arte y vida, ¿no? Y presentar como acciones artistas y artísticas comportamientos de la vida cotidiana, ¿no? O incluso como el accionismo vienés, ¿no? con esa manera de extrapolar lo que son las vivencias, exagerarlas, hacer situaciones como orgiásticas, casi fuera de sí, ¿no? En colectivo, muy expresionistas, muy viscerales, muy con el cuerpo, ¿no?
Ahí tendríamos como otra serie de artistas como Ana Mendieta, Marina Abramovic, Rita Conti, ¿no? En esa mezcla del comportamiento en la que el cuerpo tiene mucha presencialidad, ¿no? El arte conceptual, a pesar de su nombre, ¿no? Y parece que nos lleva más como a la razón, el comportamiento parecería que nos llevara más a la acción, ¿no? Pero pues tenemos como figuras como Sophie Cole, ¿no? Este tipo de el proyecto en el que ella se introduce como empleada de un hotel, ¿no? Y en ese hotel, ¿no? Ella va fotografiando las personas cómo van dejando sus habitaciones, ¿no? Que si dejan las si son personas muy ordenadas, si dejan todo como tirado, personas que a lo mejor en el cuarto de baño organizan todos los útiles que han traído, ¿no? Y de esa manera como sería como más como un ejercicio, por un lado, bastante evidencial por su parte como artista, ¿no? Porque se pone como en el rol de las personas que limpian las habitaciones cada vez, ¿no? Y lo lleva a cabo durante un tiempo, no sé si era como 7 días o 15 días o un mes, no recuerdo bien la duración, ¿no? Por otra parte, como descriptivo, ¿no? Del comportamiento de otras personas respecto a su pequeño hábitat, que es la habitación del hotel, ¿no? O también vemos toda una serie de proyectos artísticos en los que lo que hace el artista es dar una serie de instrucciones, ¿no? Y que sea la persona la que, invitando a la persona a que realice esa serie de instrucciones. Y bueno, pues he traído en este caso el libro de Yoko Ono de Grapefruit, en el que se trata un poco de eso, pero bueno, que veríamos también en la actualidad otros ejercicios similares llevados como por comisarios, ¿no? Que invita a diferentes artistas a dar su pequeña instrucción, ¿no? Y bueno, que es un ejercicio que también en los 2000, ¿no? se ha hecho bastante, ¿no? Bueno, veis que la lista es grande y por esta parte de aquí iremos a una serie de palabras que intentan señalar este ámbito que os comento del arte participativo, ¿no? Arte participativo llamado de muchas maneras. Y que vemos que esa multiplicidad de nombres lo que significa es que es diferente, es difícil de asir y que las obras de arte, cada una tiene sus propios matices, ¿no? Y que la categorización desde la historiografía no deja de ser un encasillar de cosas que se escapan a las categorías, ¿no? Y que muchas veces los artistas eso, nos sentimos como incómodos con esas categorizaciones, pero que es verdad que simultáneamente a la hora de compartir nos ayudan a situar las ideas, los conceptos, ver como con más claridad, con un ejercicio de simplificación, ¿no? Que sabemos que perdemos, pero por otro lado también ganamos en clarificar algo así, ¿no? El arte feminista con acciones como la de Mirle Laderman. Ayer hablábamos de los cuidados, ¿no? Y en los 60, ¿no? Pues Mirle Laderman hace, por ejemplo, manifiesto de un arte de mantenimiento, ¿no? Pone en visualidad y pone su cuerpo, ¿no? En el cuidado de la propia calle, ¿no? Se pone a limpiar las inmediaciones de un espacio de galería, espacio expositivo en el que iban a suceder como diferentes acciones, ¿no? Y su acción era de cuidado de la propia calle, ¿no? Eso es como evidenciar casi el campamento del que estábamos hablando ayer, ¿no? A evidenciarlo desde una acción simbólica, ¿no? O obras, por ejemplo, bueno, esta como en colaboración entre Leslie Laubitz y Susan Lacy, también en los 60, ¿no? En la que pues construyen también una serie de pancartas en las que hablan como de diferentes mitos en relación a la violencia de género, en relación a los
a las violaciones, ¿no? Y generan un dispositivo de ir por las calles con estas pancartas y las personas que llevan las pancartas con los ojos vendados, ¿no? Y luego una instalación en un supermall, ¿no? Bueno, esto para los que quizás, para la gente más del arte, quizás se sorprende porque es típica corriente de la que yo tampoco tenía mucho conocimiento, pero que en torno a los 68, del 68 al 80 parece que estaba como más activa, ¿no? Y me ha interesado bastante al intentar hacer este cruce entre artes visuales y temas como psicológicos, sociológicos, ¿no? Y es un colectivo, ¿no? Colectivo de arte sociológico en el que pues había personas como Herbert Fischer, Fred Foster, Jean-Paul Thénault y realizaban proyectos que tenían rozaban mucho con la sociología, ¿no? También otro colectivo llamado APG, Artist Placement Group, en el que, por ejemplo, pues en el 71 realizan una acción en la Hayward Gallery de Londres en torno a arte y economía. Entonces ellos hablaban de colocar al artista en ambientes empresariales, ¿no? Cosa que en la actualidad se está haciendo desde programas como Conexiones Improbables, ¿no? Y por ejemplo, también nuevos comanditarios, no tanto en empresas, sino como dentro de una red de asociaciones, de ciudadanos, para trabajar un reto de esos propios ciudadanos, ¿no? Pues ya en los 70 había este tipo de experiencias, ¿no? Arte de comportamiento, digamos que es una categoría que tampoco está muy, te la encuentras en muchos textos de referencia, en algunos sí, ¿no? Como es muy coincidente con el ámbito que nos estamos marcando, pues la he traído, ¿no? Y bueno, digamos que habría que explorarla un poco más, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay artistas como Keith Arnatt, que hizo una acción, la veis un poco aquí. Él se iba enterrando en en un campo, ¿no? Y en la televisión se iba mostrando cada día él, una imagen, así como interrumpiendo la emisión de la televisión, una imagen de él enterrado un poquito más, ¿no? Y vemos como un tipo de arte, ¿no?, que juega con los medios de comunicación en los 70, ¿no? Y bueno, pues digamos que este artista juega también como la desmaterialización de su propia figura como artista, ¿no? Y acaba, realmente él tiene este tipo de prácticas en los 70 y luego pasa como una práctica más fotográfica. Arte de instalación, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí sería del artista James Tarrell, ¿no? La que intenta crear una sensación en las personas que entran en la instalación a través de la luz, y una especie como de éxtasis a través de esos mínimos elementos que coloca en el espacio. En el Museo Guggenheim hubo, cuando estuvo la exposición del Minimal de la colección Panza, pudimos estar en una instalación así, ¿no? Y en este caso, más que el comportamiento, es como cómo afectaría el entorno, ¿no?, al comportamiento, a nuestras sensaciones, a nuestra situación dentro de ese espacio, ¿no? Cómo el artista construye una situación para afectar al espectador, ¿no?, al público, al visitante en este caso. Y entramos en un tipo de arte que los que venís del arte también, como habréis oído mucho hablar de la estética relacional, ¿no? Esa corriente que tiene como que se le han dado palos por todos lados, ¿no? Y que sería como bonito hacer una revisión crítica de por qué se ha sido tan criticada, ¿no?
Y bueno, pues bajo una etiqueta un poco más amplia que lo que sería estética relacional, que nos llevaría a cuestiones como de estetizar las relaciones entre personas a través de dispositivos dentro del espacio expositivo en el que las personas están interactuando y entonces, digamos que de alguna manera se domestican esos comportamientos para acabar siendo lo que el artista espera que sea en esa situación, ¿no? Se le ha achacado mucho a la estética relacional, ¿no? Utilizar a las personas como si fueran meros materiales, meros objetos de la obra del artista, ¿no? Yo entiendo que el término arte relacional intenta tener una aproximación más amplia, ¿no? y más investigativa, menos maniqueísta de que la que se le ha atribuido a una serie de artistas que se han colocado bajo este epígrafe de estética relacional, ¿no? Traigo, sin más, una imagen de la batalla de O'Grave de Jeremy Diller, que podéis ver ahora en La Lóndiga. Es una exposición, yo creo que merece la pena de ver, y lo que plantea este artista, Jeremy Diller, sería una recreación de las batallas que tuvieron lugar en Inglaterra en torno a la minería, ¿no? Cuando Margaret Thatcher intenta como imponer una serie de medidas que iban a desmantelar parte de la fuerza y de la importancia de la producción que tenía la minería en ese momento, ¿no? Y entonces hay una serie de reyertas, ¿no? Lo que hace Jeremy Diller es una operación muy sencilla, que es proponer que se rehaga esas escenas, ¿no? Que lo vemos en otras situaciones, que no solamente los artistas proponen ese tipo de recreaciones históricas, ¿no? Sino que a veces surge de la propia población, ¿no? Pero bueno, pues en este caso Jeremy Diller utiliza ese dispositivo y luego genera también una serie de entrevistas a las personas que participan en la propia representación de la batalla, ¿no? Y cómo se dan instrucciones a las personas, ¿no? Que participan, como, bueno, pues no se trata de volver a hacer la batalla campal aquí, ¿no? Tener muy en cuenta que esto no deja de ser una representación, ¿no? No estamos en ese momento, recordad que no estamos en ese momento ya, ¿no? Y bueno, pues digamos que esto tendría que ver mucho con traer una experiencia que ha sucedido, volverla a experienciar y reflexionar sobre ello, ¿no? Y que quizás podríamos, digamos que esto sucedió en Inglaterra, ¿no? Se recreó en Inglaterra, pero que nosotros lo podemos recontextualizar aquí, ¿no? A veces somos capaces más de ver lo que como luchas en otros sitios sin llevarlas a nuestro terreno, ¿no? Richie hace poco ha sacado como un artículo, ¿no? En relación a la lucha que también están en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, los propios trabajadores, ¿no? Reclamando sueldos más dignos, ¿no? Las trabajadoras y los trabajadores de los cuidados del edificio, del museo, de la programación. Las personas que están en los diferentes ámbitos, ¿no? Desde el que cuida la sala, el que está en recepción. Y bueno, y es curioso que simultáneamente en La Lóndiga, ¿no? haya una pieza que también que alude a ese tema respecto a otro grupo social en otro contexto, ¿no? Y bueno, pues es importante saber ver las conexiones para también nosotros posicionarnos, ¿no? Aquí entraría como esta idea de cuando el espacio del arte lo que hace es neutralizar una posible acción que tú puedas tener hacia una situación que sobre la que tú te puedes posicionar, ¿no? Si tranquilamente te quedas como espectador, ¿no? de esto, o decides pasar a la acción, ¿no? y contribuir de alguna manera a que una lucha pues se desenlace o apoyar.
Arte contextual sería otra de las corrientes, ¿no? Arte que toma, que tiene específicamente interés en trabajar con situaciones concretas, ¿no? Y menos en la abstracción, ¿no? En este caso, lo que os traigo aquí es un ejemplo de una pieza, una fotografía de una pieza que se llama Spy Vital, del colectivo Miniature más Control Z. No es un colectivo que, digamos, al que se le pueda seguir mucho la pista como tal. Yo creo que también los colectivos muchas veces tienen como una vida en unos años y luego les pierdes la pista porque las personas se reconfiguran en otras estructuras o por su cuenta, ¿no? Pero bueno, pues tienen una serie de acciones realizadas y que las emitían por el canal de TV3, creo, de Cataluña, y que, por ejemplo, en este caso, ¿no?, hay una persona que se coloca en las cercanías de las Ramblas de Cataluña, ¿no?, y hace como una especie de experimento diciendo: este es mi espacio vital, ¿no? Sabemos que por esa zona transitan muchísimas personas, ¿no?, y que a veces puedes sentir que no tienes suficiente espacio, ¿no? Entonces, digamos que se inventa un dispositivo, algo similar a lo que seguramente podamos, esto nos puede venir bien para como pensar nuestros juegos de la tarde, nuestras situaciones de la tarde, ¿no? Un dispositivo que resalta eso y que a las personas que están pasando por ahí les confronta, ¿no? Digamos que marcan un círculo en la plaza, y cuando las personas se mueven dentro de ese círculo, la persona se siente un poco como invadida, ¿no? Si queréis, metemos un pequeño vídeo para que no sea, para, bueno, ver también en acción las obras, ¿no?, y no solamente imágenes. Justo ese, me he traído otro, pero lo podemos ver en internet. Bueno, pues lo vemos desde aquí. Actualment es calcula que el planeta està habitat per més de 6.000 milions de persones. Diuen que els països en vies de desenvolupament
presenten una major tendència a l'alt creixement demogràfic. Però en la ciutat on visc no, no sembla que es quedi gaire enrere. Vale. Se está resistiendo bastante, ¿no? Vale. De una manera u otra se acaba consiguiendo la cosa. Vale, digamos que la situación es un poco gracias. Así. ¿Todo esto? ¿Es serioso? La gent pot passar pel costat i jo ja, com que ja tinc aquest tros per a mi. Yo no me entiendo nada, tengo curiosidad de entrar aquí. Pero... Oye, no puedo, por favor. ¿Por qué? Por favor, se lo ruego, porque es mi espacio vital. Quiero entrar contigo. Para que no te entre nadie. Ay, my vital space, please. Pues, sí, no, por favor. Señor, está en un espacio vital. ¿Todo bien? En mi espacio vital, muy bien. ¿Ese es su espacio vital? Sí. Ay, en un espacio vital. ¿Por qué me fa això? ¿Quedas aquí? ¿Sí? Lo estoy pensando. Ah, vale. Li agraeixo que em trepitja el meu espai vital. No, per què me'l trepitja? Hòstia, però és que tothom em trepitja el meu també. Et dono una mica del meu durant un rato. Tens un també. Bé, però és virtual, el meu no es veu també com el teu. No, jo l'he marcat, jo ja. Compra-te'n un aquí al meu costat i ens veurem sovint. No em trepitgi l'espai vital. Què significa això? És el meu espai vital, senyora. Eh? El meu espai vital. Ai, my vital space, oh no. Mi espacio vital. Metallo. Vital. Per mi. Ai, m'estan trepitjant. Ai. Perdó. No espai vital. Per què m'ho trepitja? Tu. Mi espacio vital. Sí, però per aquí, per aquí. Sempre per aquí. Per què m'ho trepitja? Perquè aquest senyor també li ha trepitjat. Però jo és que no puc controlar-ho tot, saps? El meu espai vital, per què me'l trepitges? Per què me lo pises? El meu espai vital. Perdón, que no passemos per aquí. No, perquè no quiero que me lo pisen, pues mío. Per què me lo pisen? També està mi espai vital. I tu has cogido a passar tota la calle. No, però si puede passar por aquí no, ya... No, jo pago por toda la calle de allí. No, que no. Te lo aseguro. Que no. Ai, el meu espai vital. Estàs castigat. No, és el meu espai vital, això. Si trepitjo, què? Em ferirà greument la sensibilitat. Així no trepitjo. Mario. Juntarnos y liberarnos y hacer un espacio vital conjunto. No, espai vital. No me concedes este baño. ¿Por qué me lo haces? ¿Por qué em trepitges? ¿Por qué no respeta el meu espacio vital? De garanties para todos. Gracias, le agradezco mucho. Podéis encontrar. Pero así deberíamos hacerlo con las fronteras. Parecería muy bonito. Y bueno, pues también como interesante, ¿no?, el que también ellos lo muestran en el espacio de la televisión, ¿no?, y que esto como puede llegar a más personas, ¿no? Vale. Y bueno, y antes de que pasemos eso, como a un pequeño turno de preguntas o intervenciones o como queráis, las últimas referencias, ¿no? En este mare magnum, como os decía, de categorizaciones que intentan como asir un terreno que, bueno, que cada vez es más frecuente en el mundo del arte, pero que eso, que todavía, bueno, está como bastante emergente, ¿no?
Esto no es exactamente un movimiento y realmente todas estas palabras, así como los del principio, sí que correspondían más como a corrientes artísticas, estos ya no tanto, son más como casi como adjetivos o así, ¿no? Más que decir estos son los artistas que se meten de esta categoría, ¿no? Tendríamos una experiencia de la artista Tania Bruguera que se llama Cátedra de Arte de la Conducta, ¿no? Del 2002. Bueno, está ahí 2002 al 2009, que en La Habana ella genera una serie de estudios informales desde su casa, invitando a diferentes artistas conocidos por ella, pero bueno, pues de bastante renombre internacional, ¿no? Que se mueven en este mundillo como de intentar hacer intervenciones no solamente en el espacio público, sino hacia el interés público, ¿no? Y bueno, pues digamos que ella toma también el nombre de una experiencia que tuvo en un centro también con personas con comportamientos divergentes y bueno, pues digamos que arte de la conducta se relaciona con todas esas personas que estuvieron participando en esos talleres, como entre ellos Nuria Güell. Arte participativo, colaborativo, vemos un proyecto, por ejemplo, de Antoni Abad, que se llama Canal Accesible, en el que él contacta con diferentes comunidades en diferentes ubicaciones, entre ellas, por ejemplo, en Barcelona, con personas en silla de ruedas, que tienen dificultades para moverse por la ciudad, ¿no? Y les pide que a través de dispositivos móviles, él empieza en el 2004, así que, bueno, ahora estamos mucho más habituados con la geolocalización, ¿no? En aquel momento, pues bueno, tampoco había tantas personas que tuvieran como dispositivos que pueden geolocalizar, ¿no? Lo que propone es una dinámica en la que las personas van recorriendo partes de la ciudad, ¿no? Y contando su experiencia, un poco en relación con estas derivas situacionistas o vivir, en este caso, la ciudad, aunque en este caso sí con más intencionalidad, ¿no? De ir como reclamando o diciendo, mira, aquí tenemos un problema, un obstáculo, o mi experiencia por esta parte es positiva, pues va a diferentes partes y vamos a la página web del proyecto, que es megafone.net, pues podemos acceder a un montón diferentes de experiencias que ha ido haciendo a lo largo de los años en diferentes comunidades o grupos de personas, más que comunidades, ¿no? Pues los motoristas mensajeros en Sao Paulo o trabajadoras del sexo en Madrid, bueno, diferentes colectivos. Que muchas veces son vistos desde una manera en los medios de comunicación, ¿no? Y él les pide que retraten como su cotidianidad a través de esos diarios electrónicos, ¿no? En los que van retratando fotografías y sus vivencias en el día a día. Social practice es otro de estos términos para asir este tipo de proyectos. Aquí os traía una experiencia de Oda Project, un colectivo de 13 mujeres que en un patio de Estambul activan una serie de proyectos, invitaciones a artistas, trabajos con la comunidad, que seguramente no son tan diferentes a cosas que se puedan estar haciendo desde centros sociales en el entorno cercano, ¿no? Pero que ellos, como desde el arte, bueno, pues digamos que los proyectos que acaban configurando pues son en otras claves, ¿no? Arte dialógico, que se centraría mucho en las conversaciones entre las personas. Aquí tendríamos un proyecto, por ejemplo, de Jayco, un artista de Malasia, en el que se junta en un restaurante, le va intercambiando esas piezas, va hablando sobre la ciudad con diferentes personas de esa ciudad, ¿no? Y les pide que intercambien objetos, ¿no? Partes de esos elementos
son una especie como de excusa, ¿no?, para entablar esas relaciones, ¿no?, pero a la vez activan el que una relación con esa persona coloca esos objetos regalos que son la ciudad en su propio espacio, son proyectos de larga duración, son proyectos que vayan como con la duración más habitual del dispositivo expositivo, ¿no?, sino que llevan varios meses de trabajo, ¿no? Y bueno, pues abre también una línea de trabajo que se centra mucho en darle importancia al diálogo con las personas, ¿no? Arte y comunidad, tenemos ejemplos del colectivo Superflex, ¿no?, con Superchannel, Tenants Spin, en el que pues en una comunidad de vecinos pues ponen en marcha una televisión comunitaria, ¿no?, y también otra serie de trabajos con agricultores, por ejemplo, de Brasil, en torno al Guaraná y las relaciones entre su cultivo local y las multinacionales, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues esta tecnología de Susan Lacy, ¿no?, de nuevo género de arte público, en el que ella habla de arte público, no arte que está hecho en el espacio público, como podríamos hablar de las rotondas, ¿no?, sino arte para el interés público, ¿no?, y lo que genera es una serie de dispositivos de habla, de aprendizaje, en el que una persona lleva su aprendizaje y lo comparte con otras personas, como, bueno, ello llama Public Faculty, aquí vemos el número uno, pero lo va realizando en diferentes ciudades. Y bueno, hasta aquí como este repaso a través de las corrientes, ¿no? Y si queréis que charlemos algo, comentar algo, no sé, si como lo habéis visto. Sí. Me ha parecido muy interesante y muy didáctica la exposición de Sayoa y te la agradezco mucho. Si me parece también fundamental recoger referentes externos, pero a veces aquí también hay experiencias de estos colectivos que es muy importante conocerlas, porque son experiencias que están unas en embrión, otras más consolidadas, y aquí hay un colectivo grande de personas con ganas de involucrarse y de definirse, y en ese sentido creo que es bueno, ¿no? Recientemente las personas que han organizado Boulevard District han hecho un apartado de arte participativo, cada vez más a nivel conceptual, más estructurado, y en ese sentido creo que es bueno que se conozcan. Nosotros del colectivo A Mi Arte fuimos una pequeñita parte de lo que la Nequincha que lo organizó nos ofertó, y planteamos una experiencia participativa en la que, si para nosotros como artistas o profesionales el arte es importante, queríamos hacer una crítica y una apuesta por un apoyo a los refugiados. Y entonces, como experiencia participativa, junto a la Plaza de Moyúa se presentó con cada letra de la palabra refugiados un evento en público, de forma que cualquier ciudadano podría participar. Y los artistas que dinamizaban cada letra del alfabeto eran personas de todos los países, de múltiples países. En ese sentido, luego hubo que contactar con otros entes que apoyaban a los refugiados pues en cuestiones sociales, como pueden ser el que les llegue alimentos, mantas y demás, pero como siempre en esas primeras necesidades te sale un poco más y te vuelcas más, nosotros dábamos valor al arte y queríamos que en los sitios de origen donde están estos conflictos de guerras esté también el arte presente, aunque parezca ridículo, y dar valor a toda la parte literaria, al apoyo del material escolar. Entonces, que se conozca que esta experiencia se realizó y que continúa y que durará durante un tiempo para que podáis participar y sugerir y tengamos el apoyo de todos vosotros, que seguro que lo enriquecéis. Gracias. Me alegra mucho, Bego, que lo menciones, ¿no? Porque eso, yo misma cuando estaba comentando hacer esta, no deja de ser como un recorrido como histórico, ¿no? Y que sabes que tú estás bebiendo como
de los referentes que se, son como los estandartes, ¿no? Y cuando dices, ¿por qué tengo que tirar por aquí, ¿no? ¿Y por qué no hago una presentación en la que me base más específicamente del contexto más cercano, ¿no? Quizás eso, como luego había como una parte en la que iba a ir como más a través de mis propios proyectos y que entendía como que por ahí entraba como la parte más cercana, ¿no? Pero sí que es cierto que si ahora volvería a hacer como esta presentación, la haría diferente, ¿no? Y creo que bueno, tú misma intentas como de cuando vas haciendo las cosas te das cuenta de qué manera también estás colonizada, ¿no? Tu propio conocimiento está colonizado, cómo se ha construido, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que el proyecto que estáis haciendo vosotros desde A Mi Arte con personas como en situación como de exclusión y con refugiados, ¿no? Me parece, bueno, que es bueno, muy importante, ¿no? Y quizás en el ámbito cercano se necesite hablar más de él, ¿no? Y que todo el mundo lo conozca. Sí, Javi. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho que sea arte o el hecho que sea como una acción social de una asociación cualquiera? Digamos que yo creo que el interés en el de Superflex, el canal televisivo, que ahora yo creo que también es como más, bueno, más en la mano de todos, ¿no? El momento en el que lo hacen y también al final hay propuestas artísticas que es que se inscriben dentro de un hacer, ¿no? De ese colectivo y entonces las puedes leer en función también de los otros proyectos, pero que en realidad muchas veces las cosas que se proponen desde el arte no son tan diferentes de las que se proponen desde otros ámbitos. Digamos, yo no conozco tanto el proyecto como para decirte, pues mira, yo destacaría como esto y que creo que respecto a esta manera de hacer televisión en comunidad es diferente. Pero bueno, o sea, creo que también desde donde lo haces cambia algunas cosas, ¿no? Vale. Estoy tratando de... Bueno, ayer pensaba que había entendido perfectamente bien el concepto de tecnología blanda y ahora con este recorrido que has hecho, no sé si me he confundido o me he aclarado más. Entonces quería que me aclararas un poquito. Entonces estoy viendo, o sea, todo lo que presentas es arte que toca todos los dispositivos culturales, ¿no? Entendiendo como cultura todas aquellas normas, organizaciones que tenemos los humanos en comunidad, ¿no? Desde cómo manejamos el saber, cómo la proxémica en este espacio acotado, en fin, toca todas las áreas, ¿no? Todo lo que has ido enumerando. Y me pregunto si al final las tecnologías blandas no son esto que llamamos cultura, atendiendo a cultura este conglomerado de orden, de normas no escritas en ningún lugar. O si dentro de esa cultura lo podemos acotar todavía un poquito más. Vale. Digamos que esta primera parte ha sido un repaso por, digamos, lo que yo entiendo, los pilares o de dónde bebe, ¿no? Como una genealogía de las prácticas participativas más actuales o así, ¿no? Y en ese sentido, pues hay incluso más de todo que lo que voy a presentar ahora a continuación, ¿no? Pero sí que diría que las tecnologías blandas es un término como bastante expandido, ¿no? Y que lo que nos sirve es para prestar atención a técnicas, maneras, procesos que ponen especial hincapié en las relaciones humanas. Las relaciones humanas, claro, o sea, digamos que se construyen culturalmente, ¿no? Y bueno, pues podemos utilizar para hacer estas propuestas artísticas elementos que vienen desde el marketing y la comunicación de guerrilla hasta conocimientos que vienen desde la proxémica o desde
cómo hablamos entre nosotros. Sí, la verdad es que es, yo diría que es muy amplio y que nosotros ahora estamos en un ejercicio de intentar cada vez concretar más, pero que en el punto que estamos ahora es amplio. Sí, no sé, igual con esta pregunta que haces, ¿no?, que me parece interesante, quizás si la cultura es como toda esa especie de sustrato como social que hemos construido entre todas y que nos define como comunidad, quizás las tecnologías blandas podrían ser la parte, o sea, esos dispositivos, los dispositivos para implementar o desplegar esa cultura, ¿vale? Entonces, y sería la parte que tiene más que ver con lo, no tanto como con símbolos o aparatos o infraestructuras, sino la parte que tiene más que ver con lo relacional, la parte más intangible, la parte más de normas, o sea, pero la cultura quizás todavía más intangible, es como, es más difícil nombrarla, la cultura desde el punto de vista sea antropológico, no tanto desde la cultura como más ligada a las artes, que ya serían en sí mismas como un dispositivo formal, ¿no? Entonces, quizás las tecnologías es la forma práctica o los dispositivos para llevarlo a cabo, ¿no?, para desplegarlo. Quizá, ¿eh? O sea, intentando... Pues, bueno, vamos un poco a hacer un poco más así en el embudo, ¿de acuerdo? Y vamos a meternos en esta parte más como de paralelismos, ¿no? Y una vez más es como hacer una especie de parejas que quizás no encajan del todo, pero que podemos ver algo de la otra en ellas, ¿no? Sí. Vale. Como veis, he hecho como bastantes parejas, ¿no? No va a dar tiempo a ver todas, ni siquiera hace falta que las veamos todas, ¿no? En el presi están recogidas y podéis luego a posteriori verlas más. Me voy a centrar en unas pocas, ¿no?, porque quedan 30 minutos y quizás, bueno, voy a empezar por aquí. Bueno, digamos que Stephen Willis es uno de esos artistas que hemos visto antes, una corriente que ponía arte sociológico, ¿no? Pues yo creo que por ahí se podría encuadrar a Stephen Willis, ¿no?, que empieza como a hacer obra en torno a los 60, ¿no?, y que sigue haciendo obra muy en el mismo estilo, no es como otras personas que quizás como van cambiando, ¿no? Y hace un tipo de obra como muy de análisis de comunidades, ¿no? Entonces, tiene este proyecto que se llama The West London Social Resource Project, el proyecto de fuentes sociales en el oeste de Londres. Y entonces lo que hace es como contactar con diferentes comunidades, ¿no?, diferentes barrios al oeste de Londres, y propone un dispositivo en el que les plantea reflexionar sobre su propio entorno utilizando diferentes herramientas, ¿no?, desde un manual, unas hojas de diario, un registro público, unos displays en el que se recogen esas las respuestas de las personas a temas de bueno, cómo ven, por ejemplo, su entorno, cómo ven su edificio, en su casa, cómo disponen los elementos. Luego otra parte que es otro como libro de remodelación, ¿no?, en el que les pide cómo lo cambiarían eso, ¿no?, y un nuevo registro, votaciones entre cuando ellos ven como los diferentes barrios, comunidades, cómo han respondido, ¿no?, y qué propuestas tienen, si votarían, cuál votarían, ¿no?, que les parece más óptima, ¿no? Entonces vemos que tienen una manera como de actuar, como muy casi como de estadística sociológica, ¿no? Y que prepara como el proceso en diferentes fases, ¿no? Una primera fase como de análisis, una otra fase como de propuesta y otra fase como de instalación, ¿no?
digamos que el análisis estaría en esas hojas que les va como pasando a las personas, un artista que va con ayudantes, ¿no? Y que van como entrando en contacto con las personas de por ejemplo una barriada de edificios, ¿no? Y luego en la biblioteca pública pues coloca como esta serie de display, ¿no? En la que se recogen los resultados y luego también lleva el proyecto al espacio expositivo, ¿no? En lo que es en una galería de Londres, como monta este panel que vemos aquí, en el que en el espacio exterior pues se colocan imágenes de los descampados cercanos a esas barriadas, ¿no? Y lo coloca ahí, ¿no? De manera como muy intencional en el espacio de fuera y dentro todos los análisis, las respuestas que han ido dando las personas, ¿no? Es un camino de ida y vuelta, ¿no? Trabajar desde y con las personas en su casa a los espacios de la biblioteca como más cercano en su barrio y luego llevarlo al espacio expositivo, ¿no? Y esos cambios de espacio también tienen como su interés, ¿no? ¿Qué pareja he establecido aquí, ¿no? Me ha interesado pues Kurt Lewin, bueno, digamos que yo tengo algo, formación también en psicodrama y ahí nos daban como diferentes autores, ¿no? En algún momento nos hablaron de Kurt Lewin, yo investigado un poquito más, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? Porque esto es una de las cosas por las que me interesaba investigar todo el ámbito como psicosociológico, ¿no? De cómo se producen los cambios, ¿no? Y Kurt Lewin pues parece que es un estudioso sobre cómo se producen los cambios dentro de los grupos de personas, ¿no? Y que tiene como un modelo de cambio de descongelación, cambio, recongelación, ¿no? Y como especifica muy bien, ¿no? Cómo hay que ejecutar cada una de esas fases para que se dé un cambio dentro de una organización, ¿no? Descongelar los hábitos y las maneras que están instauradas, crear como ese vacío, acompañar a la persona para que en ese proceso de abandonar unos hábitos y coger unos nuevos no se sienta como desacompañada, ¿no? O sienta como miedo a esa situación de cambio, ¿no? Proponer cómo son las bases de ese cambio y luego instaurar y establecer rutinas para que se dé el cambio que esperado, ¿no? Y él habla como de la figura del líder como importante en ese establecimiento como del cambio. Yo al intentar hacer como este paralelismo estaba intentando ver si Stephen Willis, digamos que en este proceso de West London Social Research Project estaba como tomando esa figura de líder o hasta qué punto. Sin más como lanzar como esa idea, no he conseguido ningún vídeo en el que se hable como específicamente de esta teoría del campo de fuerzas, ¿no? De Kurt Lewin, pero sí hay un pequeño vídeo en las redes, ¿no? En torno a la figura del líder, ¿no? Los diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Que si me lo llevo como al ámbito del terreno artístico, dices, bueno, el artista dentro de los proyectos participativos, colaborativos, ¿qué tipo de rol coge, ¿no? Es el del líder que propone, pero si es, y en ese caso, ¿qué tipo de liderazgo lleva, ¿no? O es el de otra, o puede jugar a tener otro tipo de rol también, ¿no? Vemos un poco ese vídeo que a mí me ha gustado bastante, ¿no? De los tipos de liderazgo. La psicología se centra principalmente en el estudio del amenazando nuestro 30 y 40, el mundo. Deutschland
Durante los años 30 y 40, el mundo fue testigo y casi sucumbió a los horrores del fascismo. Bajo el mando de este hombre, la guerra se extendió por todos los continentes. Adolf Hitler consiguió crear una estructura social suficientemente poderosa para controlar completamente la nación alemana. Con la ayuda de la propaganda, a una escala desconocida hasta entonces, los altos mandos nazis fueron capaces de justificar incluso la tristemente célebre solución final. Inevitablemente, los psicólogos sociales empezaron a preguntarse cómo era posible que un dictador pudiese transformar individuos racionales en masas ciegamente obedientes. Con el destino del mundo pendiente de un hilo, las respuestas a estas preguntas adquirieron una importancia crítica. De este modo, un grupo de investigadores norteamericanos realizó un estudio sobre cómo los líderes afectan directamente a sus seguidores y sobre cómo los grupos cambian el comportamiento de los individuos. El equipo estaba dirigido por Kurt Lewin, un refugiado de la Alemania nazi. Lewin quería demostrar que era posible formular hipótesis sobre temas socialmente importantes como el poder de los líderes y ponerlas en práctica en experimentos controlados. En un momento en que la psicología se centraba en el estudio de ratas en laboratorio y no en personas, el enfoque dinámico de Lewin significó un cambio radical. Era el inicio de la psicología social moderna. Lewin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos. Empezaron organizando tres grupos de chicos que se reunían después del colegio. Cada grupo tenía un líder que había sido preparado por los investigadores para interpretar tres estilos muy distintos de liderazgo. Cuando actuaba como un líder autocrático, tomaba todas las decisiones para el grupo. Cuando actuaba como un líder liberal, su trabajo consistía en dar total libertad al grupo sin casi ningún tipo de guía. Cuando actuaba como líder democrático, animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada seis semanas, el líder cambiaba de grupo. En otras palabras, cada grupo de chicos pasó por los tres tipos de liderazgo bajo tres hombres distintos. Bajo el líder autocrático, los chicos trabajaron más duro, pero solo cuando éste vigilaba. Eran más agresivos y hostiles y mostraban más sumisión al líder. Se comportaban como fascistas en miniatura. Cuando el grupo convivió con el líder de estilo liberal, se hizo poco. Los chicos hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad absoluta sin ningún tipo de guía les llevó al caos. Sin embargo, cuando los grupos fueron liderados democráticamente, mostraron los más altos índices de motivación y originalidad y mayor intercambio de elogios. Y para el equipo de investigación, los resultados fueron alentadores. El liderazgo democrático funcionó mejor, en una coyuntura en que la dictadura había alcanzado un notable arraigo en Europa. Pero debemos aprender otra interesante lección de esta experiencia. Fijémonos en que los factores críticos del experimento eran el estilo del liderazgo y las situaciones sociales que él construía, y no la personalidad de los individuos implicados. Esto nos lleva a uno de los temas centrales de la psicología social. Las situaciones sociales controlan significativamente el comportamiento individual. Para Lewin, el comportamiento humano siempre es la suma del individuo y su entorno social. Ello significa... Bueno, digamos que se... A ver... Que... Digamos que eso, el vídeo nos introduce como también en una época en la que se hace como este experimento sociológico, ¿no? Y que está como muy en las claves de gobernar, ¿no? De las que hablábamos ayer, en vez de más como del habitar, ¿no? También quizás eso pueda ser como un aprendizaje hacia las figuras, ¿no? Que puede, los roles que puede tener un artista dentro de estos proyectos, ¿no?
También he traído, digamos que este es como una vinculación o una relación como a posteriori, ¿no? Sin embargo, hay algunas otras experiencias artísticas, como esta de Arthur Smilevsky, en la que directamente se basan en un experimento sociológico, ¿no? En este caso de Philip Zimbardo, ¿no? Y que digamos que lo repiten, pero en un contexto diferente y con algunas claves diferentes. El propio Arthur Smilevsky tiene varios proyectos en los que habla sobre, bueno, en los que crea situaciones de diferentes colectivos sociales y deja que interactúen unos con ellos. Si sabéis el experimento de Zimbardo, el experimento de la cárcel de Stanford de 1971, habla lo que estaba ahí hablando, creo que es el propio Zimbardo, ¿no? El que estaba en el vídeo que hemos puesto, ¿no? De cómo el contexto afecta a las personas, ¿no? La creación de una situación hace que tú tomes una serie de roles que hubieran sido como que no te hubieras imaginado que tú hubieras actuado así nunca, ¿no? Y bueno, pues que no se pueden explicar por qué era posible el holocausto, ¿no? Por qué determinadas personas bajo las órdenes de todo del sistema nazi, ¿no? Pues son capaces de ejecutar unas órdenes y de que seguramente podrían ir en contra de su propia moral y su ética, ¿no? Simplemente porque se dan unas circunstancias en las que tú asumes un rol, ¿no? Y estás acotando la autoridad. Arthur Smilevsky en Repetition lo que hace es repetir el experimento de Zimbardo, ¿no? En esta vez con Zimbardo pues se recurrió a una serie de estudiantes universitarios, ¿no? En el caso de Repetition pues son cuenta con personas en desempleo más una persona que es trabajadora en cárceles, ¿no? Y un psicólogo, ¿no? Dentro del equipo y entonces, digamos que también incluye como la cámara, el tipo de cámara y de grabación como de Gran Hermano y el resultado es un poco diferente, ¿no? En el tiempo. Si en el caso de Zimbardo, digamos que él tiene que parar el experimento porque las personas acaban tomando se les acaba yendo el experimento de las manos, ¿no? Y acaban sucediendo situaciones de violencia y de daño personal graves, ¿no? En el caso de Arthur Smilevsky, de manera colectiva, ¿no? Una serie de personas, ¿no? Deciden salirse del experimento, ¿no? Lo cual nos hace como reflexionar, ¿no? Sobre si siempre se puede dar también las mismas resoluciones a las situaciones, ¿no? De Arthur Smilevsky hay un vídeo que es muy interesante y que en vez del de Repetition me gustaría poneros más, ¿no? Que es el vídeo de Dem y que habla muy bien como de ese papel del artista de crear una situación y dejar que se desenvuelva, ¿no? Que a lo mejor une con lo que comentaba antes respecto a la pregunta de Andrea, ¿no? Del arte como un espacio de posibilidad en la que todo no está dado, ¿no? Y que tienes como que gestionar un poco la incertidumbre de lo que va a pasar. Vemos un trocito del vídeo y luego os comento como brevemente cuáles serían los otros paralelismos que establezco y cómo hacemos un poco de preguntas. Sí. Vale, vamos a ver los primeros seis minutos o así, porque es un vídeo más largo, pero yo creo que se puede entender bien el planteamiento, que es lo que más me interesa, la resolución, la...
en internet, lo podéis terminar de ver vosotras. Es un vídeo que está subtitulado en inglés, pues bueno, pues os voy dando alguna clave por si alguien se maneja un poco peor. Digamos que lo que hace Arthur Smilevski es, en una nave industrial, insultar a personas provenientes de diferentes grupos ideológicos. Alexis. Aquí estamos viendo un grupo de personas extranjeras. Ahora pues se junta con unas personas que Studiuję matematykę na pierwszym roku na Uniwersytecie Kardynasta Pana Wyszyńskiego. Oprócz matematyki interesuję się jeszcze informatyką i działam Młodzieży Wszechpolskiej. Oprócz działalności Młodzieży Wszechpolskiej od 10 lat należę do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Chciałam w Młodzieży Wszechpolskiej. ¿No? Pues una chica como viene más de matemáticas, el otro ha sido scout en las juventudes patrióticas nacionalistas. Y a cada uno de los grupos le pide que mediante un símbolo, mediante una representación, expresen lo que es para ellos Polonia. ¿No? Nie, na pierwszym planie to nie jest wypowiedź. Jeszcze jest otro do uczniów, takie jest tłumaczenie. Tak? Na Polska pochodzi. Jest Judíos Polacos. Como veis, lo que está haciendo... Vamos, que Arthur Smilevski dice pocas cosas, pero las que dice son muy determinantes, ¿no? Les propone que se representen, ¿no? Y luego, pues también les pide que aparezca un grupo de jóvenes socialistas. Formalnie jestem w Komitecie Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników i w Grupie na Rzecz Partii Robotniczej. Jestem członkinią Młodych Socjalistów, co prawda już nie taka młoda, jestem działaczką seniorem. Mówię się, więc wydaje mi się, że naszym obowiązku powinniśmy pokazać to, że uważamy wszystkich za równe względem siebie. Mucho más que esa etiqueta, pero mediante la petición de que hagan esa representación les estereotipa dentro de un colectivo y genera un nosotros, nosotros somos esto. Incluso hace esa fotografía, ¿no? Es un proceso en varias fases. Lo que les da es una camiseta con la representación que ellos hacen. Se las reparte y les digamos como que lo que ha generado son diferentes. Que ya visualmente también los. Claro. I to jest jakby początek tej naszej gry, tak? Jeżeli komuś się coś nie podoba tutaj w tej sytuacji, to może ją zmienić w dowolny sposób. Przeredagować, przepisać. To jest importante, no? O sea, él dice, nuestro juego empieza ahora. Es mentira, no? El juego ya ha empezado antes. Podéis hacer cualquier cosa, podéis intervenir de cualquier manera en las representaciones de los demás, ¿no? Podéis hacer lo que queráis, ¿no? Hay como una presentación, una apariencia de libertad, ¿no? Cuando lo que sabemos es que, digamos, que esa situación está un poco diseñada, ¿no? Por él. Tak, nie ma żadnych ograniczeń. Gracias.
się podoba. No, tak, 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 tak. Teraz się daje o wiele ładniejsze też, nie? Przykleiłam im tęczę i znak równości, parady równości, też znak homoseksualistów i sądzę, że wiem, że są zaciekłymi, nie wiem, wrogami homoseksualistów, a zupełnie nie rozumiem tej postawy. Ale Polska najwyżej, nie? Ale że wejdziemy na dwa hebrajskie? Nie, nie musisz na to wchodzić. Ale wejdziemy, bo... Nie, nie wejdziesz na to. Zrób tak, żeby nie wejść. Nie, nie to, że Polska dla Polaków, ale no... Co jest najważniejsze, nie? Trzeba podkreślić, że to jest Polska i jakieś godne miejsce należy się tu do Polakom. O to chodzi. Wiecie, nie górę, tak? Tylko nie wiem, to takie bardzo drastyczne działanie. No, ale generalnie takie totalitarne organizacje powinny być zakazane, prawda? Generalnie estar prohibidas por la ley. Znaczy, ja go symbolicznie złamałam, ponieważ nie zgadzam się z tym, co sobą reprezentuję. Uważam, że w takim świecie, w jakim żyjemy, tego typu poglądy wcześniej czy później nie będą miały racji bytu. Bueno, como veis, está empezando como una cadena de intervenciones unos en otros, de cierta violencia y, bueno, pues si continuaríamos viendo el vídeo, vemos que todo esto va increciendo, ¿no? Bueno, lo podéis consultar en la web, ¿no? Este símbolo que aparece aquí es una mosca que alguien le ha puesto, ¿no? No está en el vídeo original. Y bueno, lo traía como al caso de este papel que juega el artista aquí, pues de crear una situación en miniatura, ¿no? Que nos podría remitir quizás, y no de manera unívoca, con una situación que sucede más como en el ámbito más macro, ¿no? Y bueno, pues las diferentes personas, qué actitudes toman, si sería la única posibilidad las actitudes que toman en esa situación, ¿no? Y también como esa idea como de obra abierta, realmente el dispositivo está abierto a que suceda cualquier comportamiento, pero sí que es cierto que el artista está dando unas claves para que muy fácilmente esto acabe de manera campal. Y sí. El vídeo se llama Dem y el artista se llama Arthur Smilevski. Lo coloco aquí. Sí. El artista es el mismo artista que... Así se escribe. Arthur Smilevski. Sí, es la obra. Bueno, como... Se han quedado muchas cosas en el tintero de esta parte, pues tanto como otras relaciones, por ejemplo, con el experimento de Solomon Asch de la presión social, ¿no? En cuanto a mis las percepciones personales, cómo el grupo influye en nuestras percepciones, ¿no? Relacionado con un tema más como de crear un fake en el espacio público y cuánto decide digno nos parece ese fake. Experiencias en torno a la idea de la tragedia de los comunes, ¿no? De cuando tenemos un bien común, qué es lo que prima, si el interés común o el interés individual, cómo jugamos en situaciones así. Experiencias en torno al poder, ¿no?
de social experiment, de cómo unos artistas lo que pretenden es empoderar a unos estudiantes de arte dándoles las herramientas de los policías en sus entrenamientos. Otras experiencias de generar una situación en la que hay unas personas que están compinchadas, ¿no? En esta experiencia que se llama los aduladores, hay unas personas, un tercio de las personas que están dentro de una fiesta, ¿no? Están compinchadas y se les pide que adulen a los demás, ¿no? Creando finalmente como un ambiente en la fiesta muy energético y muy de subidón, ¿no? Como se puede, una experiencia del colectivo de Madrid. Y, bueno, otro proyecto artístico de Teyer Bokateinen y Oliver Kotzakateinen de Maija y Maija Hirvanen, en torno a lo que me hubiera gustado que me enseñaran en la escuela, ¿no? Y de poner a unas personas a explicar eso que te hubiera gustado recibir a otras, ¿no? O Roger Bernat, que en su proyecto Pendiente de Voto, que habla más sobre esos dispositivos de participación que al final hacen una participación utilitaria de las personas, ¿no? Que en realidad el dispositivo está creado para que acabe saliendo lo que el dispositivo quiera, ¿no? Y es como una representación, lo dice muy bien, ¿no? No ya la versión falsa de un verdadero debate parlamentario, sino la versión verdadera de un falso debate vigente, ¿no? Alude a esos debates televisivos en el Congreso de los Diputados, ¿no? En el que podríamos pensar que es todo un acto de teatralidad por parte de los políticos, porque realmente sabemos que todo eso es como muy de cara a la televisión, ¿no? Y que las de verdaderas decisiones se toman en los pasillos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa idea, ¿no? Él crea como un dispositivo en anfiteatros, a veces políticos y a veces como salas teatrales, ¿no? En la que tú tienes un mando como espectador para poder votar en un sistema. Al principio parece que sí, que responde las decisiones a lo que tú vas diciendo, ¿no? Pero finalmente el propio sistema toma las decisiones por sí mismo, ¿no? Y luego otras experiencias como de Tino Segal, en relación a las emociones y ese tipo de acciones coreografiadas de camuflaje. Bueno, lo dejamos esta presentación aquí, ¿no? Sabéis que está en internet, que se puede consultar. Y antes quizás de pasar al descanso, si hay algún comentario que queráis hacer, alguna pregunta, algún feedback. O quizás sobre el propio vídeo de DEM, si os ha sorprendido, o bueno, o veis algo que es como similar a experiencias que ya conocíais. Una pregunta. En la tercera parte vas a hablar de tu práctica artística en relación a esto. Sí, digamos que después del descanso iría por ahí. Vale, bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, pasamos al descanso y nos vemos nada.